Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, pidió que no se le perdone si se le encuentra un caso de corrupción a él o a uno de sus funcionarios. Cuando inicie nuestro gobierno deseo que los servidores públicos del presidente de la República no sea perdonado ante casos de corrupción, manifestó el mandatario en una conferencia de prensa. El tabasqueño recordó que hubo gobiernos, sin mencionar al de Enrique Peña Nieto, hubo persecución y chivos expiatorios, pero terminaron manchados por la corrupción. No vamos a desatar ninguna persecución, expresó el fundador de Morena, quien adelantó que habrá paquete de egresos e ingresos antes del 1 de diciembre. López Obrador dijo que también tendrán aprobada la Ley Orgánica de la Administración Pública y las convocatorias de licitación de obras públicas como el Tren Maya y el Tren de Contenedores del Istmo.